contento por todo, ¿no? Como decís vos, nos vamos jugando mejor, de a poco creo que nos vamos sintiendo más cómodos y bueno, creo que el equipo pudo levantar y bueno, lástima que por ahí nos quedamos un poco, no llegamos a Vélez que está todavía a 5 puntos, pero bueno, creo que lo importante es que venimos dejando una buena imagen de cara al final del torneo. Ese lamento por el rendimiento que ahora tienen y vienen demostrando, ¿es porque se perdieron muchos puntos en el camino, cuando no se juega bien, cuando estaban en esa racha negativa? Sí, por ahí tuvimos una mala racha y bueno, por ahí, como decís vos, ese lamento por esos partidos, esos puntos que dejamos en el camino, que dan un poco más de bronca, ¿no? Ahora que te ves tan cerca de Vélez, ¿no? Pero bueno, lo importante es que de cara a la clasificación a la Copa estamos bien. Nos queda el último esfuerzo y para nosotros, y creo que para todo Boca, es muy importante jugar la Copa y bueno, nos queda el último esfuerzo para clasificar. Yo te puedo decir que por lo menos en mi caso, cuando me tocó llegar, que se hablaba barbaridades, ¿no? De lo que podía llegar a pasar en el vestuario, de las divisiones y cuando llegué me encontré con algo totalmente distinto, ¿no? Con un vestuario muy unido, con gente que muy respetuosa, que nos respetamos entre sí. Y la verdad que uno ahí se da cuenta que es más lo que se habla, lo que se inventa, que lo que es en sí, ¿no? Lo mismo con Julio, ¿no? Creo que hay muy buena relación con todo el cuerpo técnico, lo mismo con los jugadores y la verdad que sí, da un poco de bronca que se hablen tantas cosas que son mentiras, pero creo que bueno, eso está por verse, si se va o no se va, quedan 2 fechas y bueno, la dirigencia junto con todos decidirán lo que es mejor para el club, ¿no?